Rico Chimi, cafetería. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Y es un chimi gigante el negocio, mira. Una mañana chiquita, que hay de todo, ¿eh? Chiquita, coño. Es como un chimi el negocio, pero un chimi gigante. Pero gigante, con los reales power, Dominican. Mira, todo lo puede. Miren esto, señores, miren. Es un chimi. Es un chimi, pero gigante. Vamos a entrar, ustedes quieren verlo por dentro. ¿Eh? La agarro, creo. Sí, agárramela, agárramela ahí. Agárramela. Dale para allá. ¿Eh? Ah. Mira ese niño. ¿Cómo está? Porque es que esto es un chimi. Pero es como un chimi grande. Hemos pasado de grande. Ahora vamos a preparar un chimi aquí en Nueva York, pero un chimi dominicano. Y lo vamos. Gracias por el otro. Vamos a preparar un chimi dominicano porque yo vine a eso. Dale, vamos como chimi. Vamos allá. Por abajito. Júgate por abajito entonces. No me miren el culo, Y tú lo tienes muy grande. Grandísimo. Ok, los tigres están aquí. Hola. Aquí están los tigres, señores. Te los veo, papá. Activo 24-7. Activo. Dame un jugo, ¿de qué tú tienes jugo? Lo que me preparan mi chimi. Chinola, cereza, tamarindo, guanábana, limonada, ¿qué tú quieres? Tamarindo. El tamarindo pone a dormir. Dale. Estamos en el tamarindo, que está tarde. Está bien. Porque tarde no duerme. ¿Quién es que me va a preparar mi chisme aquí? No, pues yo. ¿Usted? Sí, ¿y de dónde es usted? Yo soy de México, mexicano. ¡Simón, güey! ¡Viva México, cabrones! Ok. Bien, ¿cuál es tu nombre? Ismael. Ismael me va a preparar ahora un chimi. Un mexicano preparando un chimi dominicano. Nada más aquí en Rico Chimi, según una vaina así. No, bulto. Vamos, Ismael, ¿qué lleva el chimi dominicano el después chimi, de esto? El chimi dominicano. Vamos. Se pone el pan aquí. Vamos allá. Mira, se pone el pan se ahí. Se pone el pan ahí. Ajá. Se da vuelta. Ajá. Se le pone la carne, mira la carne. La mira, carne, mira, la carne. Mira, ay, mira, pero una carne. Claro. Mira, y entonces se le pone ketchup. 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 Allá le dicen cachú. Oh, bueno, cachú. Repítelo ahí, cachú. Cachú, lleva cachú. Ah, pero tú eres un tigre. Y lleva repollo. 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 Lleva salsa. Rosada. ¿Qué es esa salsa? Salsa rosada. Salsa rosada. La especial de la casa. La especial de la casa, sí. Salsa rosada. Otra vez, cachú. Cachú. Otra vez, cachú. Exacto. Bueno, bueno. Repítelo, cachú. Cachú, tú tienes que cortarle ahí. Ya, ya. Ok. Lleva tomate. Tomate. Sí. Y pan. Pan. Ya, it. Por una vaina. Mira, ahí se corta también. Y tú lo mochas ahí. Sí, ahí. That's it. Ok. El protorón duro. No, ahí ya tú sabes. Simón, güey. Simón, míralo ahí. Un chimi dominicano aquí, rico chimi. Mira qué rápido, somos prácticos. No, mucho. Él no duró un minuto para prepararlo. Mira cómo lo envuelve. Y lo envuelve ahí. Sí. Oh, espérate. Pero bueno, vamos a volver otra vez. Ahí vuelve otra vez. Ah, pero este es un mexicano muy dominicanizado. Vamos a preparar otro, vamos a preparar otro. Mira, está ahí ya. Ah, está ahí, está ahí. Te lo voy a envolver. Mira. Ok, lo mochaste. Ahí. Pero es rápido. Mira, ahí, ahí. Ya. Ahí, mira. Ahí, ahí. Así y aquí. Coño, ya. Pero es rápido. Ve aquí en Santo Domingo, ¿dónde tú eres allá en Santo Domingo? ¿De Santo Domingo? De... ¿En Santo Domingo, dónde tú eres allá? De Moca. ¿De Moca? Caliéntate con el jefe. Ya tú ves cómo te dan una cancelada. No, eso me está frío. Está frío, está frío. Sí. No, pero lo hace rápido. Sí. Ve acá, ¿qué más cosas suculentas tú me puedes preparar aquí? Mira ese patacón que está preparando ahí. Vamos, patacón, míralo ahí. Mira, viene patacón. Eso tiene queso. Queso. Cachú. Cachú. Pollo. Bistec. Bistec. Oye, salsa, bistec. Salsa. Oye, un mexicano que dice bistec, no bistec. Increíble eso. ¿Qué más tiene? Después lleva lechuga. 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 Tomate. Ay, pero eso se ve rico esa vaina. Claro que eso es rico, mira. Tomate. Tomate. Mira. Después va la tapa de arriba. La tapa de arriba, la tapaste. Y se corta. Y da C. Ahí está. Mi loco, pero tú eres una estrella, loco. Vea, que tú te das tu droga. No te fumas tu hierbita, güey. Nada más por saber. No. Es que tú estás como muy activo. No, es que yo. Tú trabajas como muy rápido. No, yo soy siempre así.
O sea que tú siempre te has notado. ¡Mierda, mi loco! ¡Ey, pero bien, 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 bien ahí! Ok, mi hermano, gracias, de verdad. Nada. Dale un saludo a tus dominicanos locos ahí de Julio en la calle. Saludos para todos los dominicanos allá en la calle, en el patio. Ya ustedes saben, mi gente. Vengan a Rico Chime aquí en Brooklyn. Queens, Manhattan. Aquí estamos siempre a la orden. Cuando vengan a Nueva York, pasen por Rico Chime. Eso es lo que hay, mi gente de Julio en la calle. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y ya me quito.